Uno de los efectos más fuertes de la pandemia ha sido el daño económico para muchos comerciantes. Esto significa empezar de cero. Apoyar la economía local es apoyar a la supervivencia de todos y aportar al desarrollo comunitario. Con este objetivo, la Administración Municipal celebró la primera versión de iniciativas comerciales, una feria en la que participaron más de 40 emprendedores y empresarios. 44 comerciantes de la localidad participaron de la primera versión de iniciativas comerciales el pasado domingo 27 de febrero. Este fue un programa que surgió desde la administración municipal con el fin de impulsar y mejorar los estragos que generó la pandemia en el sector comercial del municipio. Luz Bonilla Ardila, apoyo a la gestión de la Oficina de Desarrollo Comunitario, explica más a fondo cómo se vivió este proyecto. A pesar de que el clima no nos ayudó mucho el domingo 27 de febrero, pero gracias a Dios todos estuvieron muy contentos, hubieron buenas ventas en los establecimientos comerciales, los jardineños se manejaron muy muy bien porque estuvieron allí en todos los establecimientos comerciales comprando. Esto se realizó como un compra y venta. Los mismos comerciantes aportaban detalles para rifarle a los jardineños, y entonces ellos iban y compraban en el establecimiento comercial. Allí les daban la tirilla de caja, ellos colocaban sus datos personales y llevaban allí el buzón, y allí ya a las 3 de la tarde llegó el señor alcalde a hacer las respectivas rifas. Todos los regalos que hubieron allí, que nos aportaron los comerciantes, fueron rifados, y la comunidad jardineña también fue premiada. Bonilla expresó también que gracias a la gran participación de comerciantes y jardineños en este proyecto, se seguirán ejecutando estrategias similares para generar una recuperación económica significativa para los pequeños y medianos emprendedores. Sí, claro, el señor alcalde tiene ese propósito de seguir incentivando a los comerciantes con este gran programa de iniciativas comerciales. Lo que él tiene en su programa de gobierno es también seguir apoyando todas estas estrategias en comerciales para que los comerciantes vean el gran apoyo que le tiene la administración municipal hacia ellos. Porque no solamente la administración municipal está para estar ahí cobrando impuestos, sino también para estarlos apoyando en todas esas iniciativas comerciales. Y desde este campo, el señor alcalde Héctor Jaime Rendón está muy, muy contento por estas iniciativas y seguirlos apoyando totalmente. Por otro lado, los compradores también se vieron beneficiados en esta feria de iniciativas comerciales, puesto que obtuvieron descuentos, promociones y hasta premios por su apoyo a la estrategia. Acá, en esta feria, que es un compra y gane. Si ustedes compran en estos establecimientos, tienen la oportunidad de ganar premios al final de la tarde. Así que los invito a que vengan a comprar. Compra y gane. En esta feria participaron emprendedores como Apolinar Trujillo, con una muestra de su tienda de variedades, almacenes como Variedades Aidet y comercio de gran superficie como Sol Store, que desde hace un tiempo vienen promocionando su nueva línea de productos propios. Bueno, mi nombre es Apolinar Trujillo. Tenemos variedades de mercancía barata, favorable, buenos precios. Tenemos bailante herente, tenemos mantequeras, tenemos picadoras, licuadoras, ollas herentes, termos, ralladores, juguetería en general, cocas, sombrillas, ropita, ropa, manchetas. Hola, mi nombre es Aide y hoy nos estamos uniendo a iniciativas comerciales. Estamos ofreciendo a la comunidad soportes de televisión, todo en flores artificiales, cadenas, accesorios de toda clase, santos. Muy buenos días, mi nombre es Héctor del supermercado Sol Store. Hoy nos hemos querido vincular a la iniciativa
comercial de la administración municipal, ofreciendo los productos de nuestra marca propia, que solo los encontramos en el supermercado Sol Store en Jardín, a muy buen precio. Tenemos todo lo que es la línea de aseo, de alimentos, todo con muy buenos precios, por ser una marca propia que solo la encontrarás en el supermercado Sol Store. En iniciativas comerciales también estuvo presente el sector financiero, como es el caso de Microempresa de Colombia, quienes proporcionan sus líneas de créditos y asesorías para emprendedores y comerciantes. Muy buenos días, mi nombre es Wilfer Vianey Valencia, soy asesor financiero rural del municipio de Jardín, de la cooperativa de ahorro y crédito Microempresas de Colombia. Y hoy los estamos invitando a esta feria comercial, estamos impulsando el crédito Gran Reto Mujer, crédito con una tasa especial para mujer emprendedora rural, mujer emprendedora urbana, con una tasa especial. Semana a semana se permite reproducir la lista de comercios participantes en esta estrategia como una manera de apoyarlos y motivarlos a seguir vinculados con el desarrollo de la economía comunitaria. Remate Surtigangas, Almacén La Bendición, Mall Jean, Casa Decoración y Confort, Pollos Mario, Creaciones en Cuero, Colchones Accesorios Aide, Almacén Detalles Tigo, Almacén María Elena, Droguería Higía, La Fuente del Sabor, Restaurante Furnay, Punto Rojo, Peluquería Sonia, Almacén Global, Almacén Titán Sport, Almacén Mall Fashion, Zapatos Ganga, Almacén Galicio, Almacén Distritecno, Variedades Cristian, Hogar y Moda, Ferretería La Campe, Concentrado La Cabaña, Barcito Mario Negro, Ferretería La Rebaja, Parrilla de Mi Pueblo. Microempresas hoy nos acompaña también en este momento para que todo aquel comerciante que tenga dudas, necesite un micro préstamo, allí lo estará atendiendo nuestro compañero Wilmer. Salón de Juego La Cueva, Bar Juanchito, La Tampa, Café Moncada, Cafetería Bar La Esquina, De Jardín Tienda Natural, Almacén La Mona, Colchonería JB, Supermercado Docató, Destellos Rosa, Pasarela Infantil, Remates La Locura Don Silvio, Supermercado Amercar, Supermercado Sol Store, Bar Nueva York. Apoyar el comercio local es sinónimo de calidad, buen servicio y sostenibilidad. Además, la red de comercio que conforma el municipio es parte de su interés turístico, cultural y social. Por ende, la invitación es que los comerciantes disfruten el ser partícipes de estas actividades que favorecen su crecimiento, ya que resulta siendo un beneficio para el progreso y supervivencia de todos.